pues el próximo traslado de la comunidad de padres franciscanos de aquí del santuario de Linarejos, que lo sentimos muchísimo. Agradecemos pues por su presencia aquí durante tantos años, pero ha habido pues el tema de escasez de vocaciones, pues conlleva estos pasos. Me lo anunció no hace mucho el provincial de España, y también hay una reestructuración en las parroquias que llevan en Martos y el colegio tan hermoso que tienen en Martos. Bien, esto pues nos lleva pues a he mantenido una conversación ya con la cofradía y poco más, porque el hecho se producirá este relevo en septiembre, supongo, más o menos, y por tanto pues tenemos que pensar cómo este centro tan de religiosidad tan significativo en Linares quede bien atendido. Yo para ello pues estoy en contacto, puede haber una doble, diríamos, solución. En primer lugar, contar con la cofradía, como ha estado siempre, al lado de la comunidad. Contar con la parroquia, también he hablado ya con don José Armenteros, con el párroco, para el culto. Y luego, posiblemente, estoy haciendo ciertas gestiones para que venga una comunidad religiosa femenina, para que permanentemente estén aquí a la atención del santuario. También se puede plantear de un matrimonio de santeros, que se llama. Bueno, hay posibilidades, no está nada cerrado, pero sí que por encima de todo queremos una continuidad en la atención religiosa en cuanto a bodas, en cuanto a celebraciones de este santuario. Y por tanto que, en fin, seguir el ritmo que han marcado pues los padres franciscanos hasta hoy y con el apoyo de la cofradía. Incluso acaba de presentar, de indicarme ahora el presidente de la cofradía que posiblemente puedan retrasar las elecciones que tienen próximamente, pues con vistas ya incluso a ver cómo quedaría la situación del santuario e inmediatamente después ya celebrar las elecciones. Ya le he dicho que bueno, que lo pidan por escrito, razonado, y no, yo creo que es no hay ningún problema en que se conceda. Bien, yo esto tampoco quisiera que fuera un monólogo, sino bueno, si quieren sobre el santuario preguntar alguna otra cosa, pues es lo que en este momento se me ocurre. Más detalles, no hablaré ahora también con el pas bienes del santuario, los bienes de la comunidad, porque eso pues hay que llevar también bienes de la cofradía, eso tenerlo siempre actualizado, y con ocasión de estos traslados o estos cambios pues conviene actualizarlo, precisamente tras de aquella congregación que les dije de Tenerife. Y estoy en contacto con, bueno, escrito hace dos días a la que es superior a general, porque tiene que ser a ese nivel, se encuentra actualmente en Colombia, pero la secretaria me ha dicho que hoy, por los medios que tenemos, pues se va a enviar la carta inmediatamente de esa petición para que al menos vengan dos religiosas, si es posible. Esto supondría, no está hecho nada, o sea, eso es un proyecto nada más, supondría, yo no he hablado con el padre, reforzar bien todo el tema de las alarmas, reforzar, hablar con la cofradía. Aquí de lo que se trata es que haya unas personas que abran el santuario, que esté limpio el santuario, que atiendan al teléfono, y luego está el párroco, don José Armenteros, que he hablado con él para todo el tema del culto, de bodas, y si hace falta reforzarlo con más por los sacerdotes de la ciudad, se hará, y luego está la cofradía. Entonces, yo creo que entre estos tres frentes, creo que podemos
pues salvar esta situación, que la verdad lo lamentamos, lo digo delante del actual rector. A mí pues me ha sorprendido, como sorprendieron las mercedarias cuando me dijeron de la noche a la mañana que dejaban el asilo. Así ocurrió. Una llamada por esta época en que me dice la provincial de Granada diciendo, mire, señor obispo, en cualquier momento retiro la comunidad. Hombre, yo me quedé casi pálido, que llegó a decirme, pero bueno, ¿me escucha usted o no? Digo, hombre, es que usted me está haciendo un planteamiento tan radical que de la noche a la mañana usted se quita la comunidad, ¿qué hacemos con las personas que hay ahí? Es decir, esto se está produciendo porque sepan que los religiosos y las religiosas no dependen del obispo, dependen de su superior. Entonces yo no puedo decirle al superior, deje usted aquí a los padres franciscanos, sino que me atengo a lo que el superior me dice y me atengo a lo que dijo la superiora de las mercedarias, sencillamente. Y luego pues se buscan las soluciones que tienes a tu alcance. Y eso es lo que estamos haciendo en esta situación, como lo hicimos también en el asilo, o seguiremos haciéndolo. En fin, esto es lo que hay. ¿Pero cómo se llama la congregación? Marta y María. Marta y María, pero es que no sabemos si van a venir. O sea, póngalo como muy hipotético, Ese tema, como muy hipotético. O sea, entiéndanlo, que hay una carta, que hay una conversación con la secretaria y que no hay más. Yo pienso que luego ahí saldría un contrato temporal por un año, a ver cómo resulta, renovable, y todo eso se puede luego modificar. Porque esos convenios se hacen por cierto tiempo, muy, diríamos, limitado. Si no da resultado, pues se cambia.